Muy bien, muy buenas tardes. Seguimos en este programa Justo a Tiempo y ahora en su segmento Círculo Joven. En esta programación especial en víspera de Navidad, estamos aquí en compañía de Nayeli Rodríguez y de los invitados que tenemos en la tarde de hoy, que son VIP. Estamos en su segmento Círculo VIP y con ustedes nuestros invitados presentados por Nayeli Rodríguez. Ellos son los dueños de la casa. Nosotros simplemente vinimos hoy a invadir un poquito su territorio, pero con amor, ¿verdad? Que nos reciben siempre. Vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas que se hacen en Navidad y que ya se han dejado de hacer. Ustedes son novatos en eso, me imagino, ¿verdad? Rubén, que me dicen que come mucho chocolate y dulce. Yo soy el más joven. Okay. Ya, se me fue adelante. Y sobre todo, Edwin, tiene mucho que contar, ya que él hace mucho tiempo, o sea, viene viviendo una Navidad tras otra, ¿verdad que sí? ¿Cuántas Navidades son? Bueno, chicos, sabemos que parte del el motivo del que estemos nosotros, Círculo Joven, staff de Justo a Tiempo, en este segmento especial, es para celebrar la Navidad. Una de las definiciones de la Navidad es que es una época para compartir en familia. Como somos una familia, creo que era el momento más oportuno, adecuado de en equipo compartir experiencias, momentos de las Navidades al pasar de los años. Si algo bien es cierto es que en esta época o en este año, lamentablemente hemos tenido noticias muy negativas en el ámbito social, pero no deja ser esta una época y un momento para aprovechar y decirle a todos los televidentes de que la Navidad es eso, compartir y expresar con hechos el amor hacia nuestros seres queridos. Eso es así. Y ahorita tú decías que hablamos de cosas que se hacían, que ya no se hacen. En el programa de radio que tenemos, en estos días yo decía que para uno comer uvas, manzanas y los dulcitos eso, uno tenía que esperar hasta diciembre. Óyeme, ahora tenemos la ventaja de que podemos ir a diario al supermercado y tenerlos. Entonces, esas son una de las cosas que en aquel tiempo, wow, cuánto teníamos que esperar. Igual cuando yo era chiquita, Dios mío, cuánto tiempo. Cuando yo era niña, ningún eso fue el otro día. Órale, y eso no hace, chicos, que eso que tú dices de que ahora tú encuentras una manzana, una uva, todos esos condimentos que normalmente tú lo ves en la época, ya eso no hace que tú le pierdas la esencia. Como que se pierde, ¿verdad? Ya tú no extrañas la manzana. Exacto. Hoy yo escuchaba en la radio que el pastor Ezequiel decía, que hay personas que dicen que quisieran, que le encanta tanto la Navidad, que quisieran que la Navidad sea el año entero. Óyeme, entonces no tiene sentido que llegue diciembre, ¿verdad? Exacto. Porque ya lo veríamos como algo cotidiano, algo normal. En ese caso, entonces, deberíamos demutar, en vez de manzana, la Navidad, celebrarlo todo el mundo con plátano, porque es lo que está diciendo. Tú verás que en este 24 sí, mucha gente se van a dar el lujo de tener una mano de plátano. No, déjenme decirles, señores, que estamos hablando de que así en chercha, pero déjenme decirles que será un lujo la persona que tenga el 24 en su mesa los pasteles en hoja. Porque todos los víveres están carísimos, incluyendo, o sea, empezando por los plátanos. Y el señor Edwin. Lamentablemente eso va a caer. Bueno, ahí sí hay experiencia. No, mucha. Ni tanta. Ahora, sí hay cosas que se han perdido. Y como ustedes decían, de la tradición de la manzana, de la uva, que uno la veía en diciembre. En diciembre era que uno venía a ver la uva. Y uno la ve ahora sí. Pero hay tradiciones y que a veces se pierde, como la hermandad que existe en la en esta época. Y yo entiendo quizás lo que dijo el pastor, que mencionaste, de que la Navidad, como la Navidad es Cristo, nosotros decimos los cristianos que la Navidad es Cristo. Entonces Cristo está con nosotros los 365 días del año. Pero la época, hay que dejarse de cosas. La época del año es una época donde se pasan los platos. No sé, Rubén y Nayeli, ya es una tradición que se ha perdido. Antes el vecino le pasaba al otro o se invitaba a alguien para que comiese en su casa. Es una de las tradiciones que se han perdido. Y hay una de las tradiciones que se perdió, gracias a Dios, y que no queremos que aparezca más. Es la de los montantes. Los tirapos. Desde que entraba noviembre, los fuegos artificiales. Nosotros le decíamos tirapos. Pero eso no era nada malo. ¿Y tú sabes los niños que se quedaron lisiados?
Pero que eso, si tú tenías las precauciones del lugar, o sea, no había problema con que tú explotaras tu cohetico y tu buscapié y tu asunto, los tumba gobierno. Mira, o sea, y todas las llaves. Porque yo lo hacía mucho, a mí nunca me llevé ni siquiera una uña. Pero otras personas, en muchas casas fueron quemadas. Es una tradición negativa que no queremos que vuelva. Siguiendo en este tema, déjenme decirle algo que no se ve. Comprar brillo fino, prenderlo y hacerle... ¡Ay, bendito! Eso no se ve, los muchachos no conocen eso. ¡Wow! Eso sí me gustaba. Pero hay una que yo quiero compartir. ¿Sabes que hace un tiempo yo estaba comenzando recién a tocar guitarra? Y yo estaba aquí en Romana. Y de aquí de Romana, a mí me llamaron en Nisibón, que iban a dar una serenata. Y me dicen, vamos para hacer una especie de un aguinaldo, que se hace en ese tiempo, pero no es como ahora, que se hace en vehículo. En ese tiempo, en un campo, era todo el mundo a pie. Ya yo no veo que en diciembre se hacen esos asuntos. Claro, lo hacen, pero ya como con otro sentido, se montan en un vehículo, tomando cerveza, o sea, otra cosa. En ese tiempo, cuando yo recuerdo todavía, me llaman, yo voy a Nisibón, comenzando a aprender a tocar guitarra, vamos a hacer una serenata. Y a las 5 de la mañana, cuando terminamos, en la última casa que dimos la serenata, hay una vaca. ¿Qué? El jengibre, ¿no? Y una jengibre, vaca, el famoso jengibre. Para compartir casi 150, 200 gente. Ya eso como que no se ve, ya, o sea, yo extraño eso. No sé qué ustedes piensan de eso. Igual que los aguinaldos, porque yo no sé si tú recuerdas que antes, nosotros en la iglesia organizábamos un aguinaldo, nos montábamos en los carros, en los camiones, montábamos los equipos en el camión y salíamos y amanecíamos. Ya eso casi no se ve claro. Lamentablemente la delincuencia ha hecho que eso mengue un poco. Hay personas que iglesias que lo hacen, pero por ejemplo, todavía yo no lo he escuchado. En estos días yo pensaba, pero esto se va a dejar de hacer, porque antes yo escuchaba que pasaban por las casas, pero no, ya. Tú sabes que yo desde ese tiempo, o sea, como que nunca fui tan partidario de los aguinaldos. A mí me gustaban más las serenatas, que se hacían antes del 14, del 15 de diciembre, que uno se va a pie, uno comparte. Por ejemplo, yo tengo muchas experiencias que no se olvidan en esa serenata. Pero mira, aguinaldo yo gocé aquí, mucho. Aquí en Romana, pregúntale, por ejemplo, si tú le preguntas a Glenny Richie, a Maritza Richie, oye, ¿qué experiencia tú tienes de la serenata? Te van a decir cosas lindas. Incluso en esa serenata, en esos tiempos, muchos matrimonios que están hoy es producto de una serenata que en un tiempo, en diciembre, se llevó. Yo sí llevé muchas serenatas. Ese fue el que le cantaron a Dali ahí en su... No, pero yo sé que esas eran una de las canciones que se cantaban. Yo recuerdo una vez en una serenata subirnos a una segunda planta con un portón cerrado, a volar un portón a las 3 de la mañana para subir a una segunda planta a dar una serenata. Señores, esas son experiencias que no se olvidan. Y otra cosa que yo he notado es el auge de las personas evangélicas que ya adornan sus casas. Señores, antes eso no se veía porque eso era pecado. O sea, había gente que ponía un arbolito en una casa, era que el varón tenía problemas. Pero hoy en día yo he visto el auge de que la gente se anima y decora su hogar, le pone sus lucecitas y todo eso. O sea, que esos tabúes también ya se han ido perdiendo, Edwin. Hablando de eso, yo me río porque un hermano, yo no he sido tan allá. Como dicen que todo es pecado. Un hermano me salió con esto, que eso era cada cabeza que Herodes guindaba la bolita. Que toda esa bola que tenían los arbolitos. Digo, yo nunca he puesto, nunca me ha llamado la atención eso, a mí, personalmente. El que lo haga, que lo quiera hacer, amén. Es que eso es cosa de mujeres. En los hombres. No, lo que pasa es... Dímelo a mí. No, hay hombres que son... Hay hombres que les gusta su arbolito y su cosa. Para mí, toda la época... Si tú dices aquí, a mí me gusta, yo soy el primero que voy y compro el arbolito y los adornos. Hay que revisarlo. Señores, pero si un hombre es delicado, entonces hay que revisarlo. Ese hombre me dijo eso, Rubén y Abraham, que toda esa bola que guindan en los arbolitos son la cabeza que lo mató todos los niños. ¿Y no te sometió él ahí mismo?
No, yo le dije, bueno, cada quien tiene su criterio, pero yo no le encontré base bíblica. Y lo que está fuera de la Biblia para mí es tontería. Bien, Nayeli. Pero no vamos a ser tan radicales. Nayeli, una pregunta también en este panel. Otra cosa que también podemos ver, ya extrapolándolo en lo que es el ámbito de la misma iglesia, es que ha disminuido también la cantidad de miembros en las iglesias en esa época. O sea, muchos se van y emigran hacia algún familiar. Antes era una tradición la gente esperar el año en la iglesia y, o sea, hacer un... Se hacían veladas, ya hoy en día eso... ¿Qué me dicen ustedes? ¿Han visto ustedes o han percibido esto así de esa manera? Vamos a comentar de qué lado, eso mismo. Ayer estamos proponiendo, este domingo que viene en nuestra congregación, hacer una velada navideña. Sé que hay muchas iglesias también que se han unido, porque la idea es recordar una vez más el nacimiento y la importancia que tiene para nosotros. No es simplemente celebrar una Navidad y ya, porque para nosotros Cristo es la Navidad y lo celebramos todo el año. Pero siempre es bueno acomodarnos a las épocas o a los tiempos y de esa manera nosotros recordar un poquito más y unir los lazos, porque cuando uno va y comparte con el hermano, con alguien que tiene mucho tiempo que no ve, eso te llena de alegría. De hecho, esta noche en la iglesia nuestra hay una velada, así que están invitados en la Quinta Asamblea de Dios, Manantial de Vida, en la Máximo Gómez. Si usted desea a velar. Entonces, sí, es cierto. Los 31, la iglesia estaba abarrotada de personas. Se está perdiendo lamentablemente esto. Muchas personas se van donde sus familiares y ya regresan después de lo que es el Año Nuevo, ¿verdad? Lo que sí siempre hemos visto, que las personas inconversas, cuando faltan unos 5 minutos para terminarse el año, ellos entienden que si el Señor viene en ese momento, bueno, pues se van con él porque están dentro de la iglesia, que es un grave error. Y se piden perdón todo el mundo. Exactamente, y la lloradera y la cosa, y la prometedera, que siempre he dicho, óigame, si usted es de esos que promete el día 31, no, tenga cuidado con esto, porque la Biblia habla de que es mejor cumplir que prometer, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos con eso. Después usted se pasa el año, ay, que yo prometí tal cosa y que no le he cumplido y que con el miedo y la cosa, no. Pídale a Dios que lo ayude a usted a hacer las cosas bien durante el año, pero no se ponga a estar prometiendo, porque en eso hay problemas. Y hay hermanos que se aprovechan, Abraham, los 31. Con la abrazadera. O sea, así. Bueno. O sea, en ese caso, para el asunto de diciembre, es bueno aclarar que la gente sepa que una cosa es prometer y otra cosa es tú proponerte. Exactamente. O sea, porque a veces se puede confundir. O sea, yo no puedo, yo tengo que tener mucha cuenta en lo que voy a proponer y a prometer, y lo que yo propongo debo cumplirlo. Yo entiendo lo que Pero vale dice. Pero proponerme yo, o sea, tengo que tratar de, al final de año, tratar de trazar un plan, aunque al final entender que es un plan que tú trazas y que ese plan es posible que tú lo cumplas y es posible que no lo cumplas. Amén. ¿Entiendes? O sea, no te puedes frustrar al final de año si no lo cumpliste. Sí, así es. No, porque yo no me refiero a proponerte, porque lógico. El día primero, propóngase una meta, usted tener un carro, usted tener una casa, usted ser mejor persona, usted ser mejor padre, mejor madre. Pero tú sabes, Rubén, que siempre nos emocionamos y empezamos con la gritadera y la cosa y a prometerle al Señor, yo te voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Entonces, voy a predicar, Propóngase metas alcanzables. Exacto. Esa parte yo la entiendo, o sea, la parte que es la que yo estoy enfocándome en. Metas personales. O sea, es básicamente porque también en estos tiempos, en diciembre, hay mucha gente que a pesar de que le dan el doble, de que están compartiendo en familia, de que tienen en su entorno, a su alrededor, todo lo necesario para ser feliz, están frustrados, están amargados. ¿Por qué? Porque en principio de año o a final de diciembre dijeron, este año yo voy a hacer esto, 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 y llega diciembre y se dan cuenta que están peor que el año pasado y entonces eso lo frustra. O sea, por ahí es que va mi comentario. O sea, no tiene nada que ver con el tuyo. O sea, sino que si usted el año pasado prometió en diciembre, yo voy a comprar un carro, yo voy a comprar una casa, yo voy a salir de este problema, y llegó diciembre y usted se da cuenta que usted no ha resuelto ninguno de esos problemas, el mundo no se acaba.
Así usted es. Tiene otro año para intentar hacer lo mismo que usted hizo el año pasado. El problema, Rubén, es que muchas veces usted se propuso a principio de año 5 metas. A final cumplió 3, pero ya a final de ese año usted se está planteando 5 más cuando no ha terminado de cumplir las 2 que le faltan. Ya para casi terminar este segmento, algo que no se puede quedar también para esta época son las pintas, Edwin. Entrenar. Todo el mundo guarda su 2 o 3 pesos para ponerse su camisita. Mira cómo está el señor Rubén desde ahora ya. Ese hombre bajó la línea ya y está quemando el estilo. Quemando el aro, como lo va a tocar. Así mismo. Entonces, esto no se queda, señores, ya que es una tradición usted llegar el 31, el 25. La iglesia que hacen culto, porque hay iglesias que celebran sus cultos. Algo que me parece un poquito exagerado. Pero bueno, a ellos, que Dios lo entienda. Sí hablo del tema de la vestimenta. Eso se ha mantenido, ¿verdad que sí, Odalí Hedwin? Bueno. O la crisis ha impedido que la gente... Yo te voy a decir algo. Si yo compro unos zapatos el 24 o el 22, me lo pongo de una vez. Yo claro, no, yo tú. No espero. Yo, Edwin Ciprián, nunca he llevado esa tradición. Porque imagínate que me pase como el hombre aquel que compró los zapatos. Dijo, no, eso es para el 31. Se y lo llevaba en la mano. No, espérate, llevaba los zapatos en la mano. Y viene desde por allá abajo de una tienda, y cuando va pasando por Villaverde, Villaverde todavía no estaba estarviado, con talvia, con acera, y se dio un yaguazo en el pie, se llevó el dedo. Dice, tú ves, si lo llevo puesto se me rompen y no lo entreno. Entonces, esa tradición, sí, Abraham, todavía sigue. Mucha gente compra el último vestido de la moda, el último vestido. Ese es para el 31, ese es para el 25, y lo entrenan. Todavía esa tradición, creo... que en Odalis, en Rubén, en ti, que siempre están entrenando pintas. No, porque ayer. Son la gente que tienen gente. Poder, que tienen poder. Aquí sí. Lo guarda. ¿Tú crees que sigue esa tradición, Nayel? Dame en cuando, más o menos. Yo todavía no tengo lo que me voy a poner. Para el último día está vuelta loca. Jimmy dijo que lo compró en febrero ya. Aunque Jimmy tiene ya su lo tiene, febrero. De febrero ya tiene lo suyo, Jimmy. Ya lo sabe. Después no le sirve. tú sabes que anteriormente... la gente no tenía tanto internet y no leían tanto. Ya la gente se da cuenta y sabe que en la tienda en diciembre ponen los precios, aunque te dicen que son ofertas, pero ellos saben que tú esos vestidos que están vendiendo ahora, tú lo encuentras en septiembre, octubre, noviembre, más barato. Ellos van y lo compran y lo guardan y en diciembre salen con su pinta nuevecita. Mira, yo antes de que nos vayamos, quiero que ustedes me digan, ¿por qué no se hace? Ustedes recuerdan Navidad para el Pueblo. Que se hacía algo, sí, eso no se hace en diciembre, bueno, yo no veo eso, Navidad para el Pueblo. Hay que llamar, ¿quién era que lo hacía eso? Era un pastor. Quesada. Pedro Quesada, algo así. Exacto. Vamos a preguntarle a él. Pedro, si tú no estás viendo, llámanos y que nos diga qué ha pasado. Soltaban un puerco. 25 pollos, 80 pavos. Un pollo vivo. Así es. La situación hace cosas. Creo que sí. Miren, señores. Ya en última instancia, y Rubén mencionó algo muy importante que me llegó a la mente. Él hablaba de los teléfonos y eso. Una tradición del 31 era la dificultad que tenía una persona para comunicarse con otro porque todas las redes se agotaban. Agraciadamente, como ya hay aplicaciones como Facebook, Twitter y WhatsApp, ya tú puedes ahora mismo, en ese momento, enviarle un mensaje a tu amigo, ya que eso es un sistema que no tiene que ver con ninguna red telefónica. Lo cual hace más asequible que tú puedas ya mandar tu mensaje de manera instantánea y que obviamente tú estés más al día con tus seres queridos. Señores, se acabó el tiempo, como pasa rápido, así como pasó este año 2015. Para nosotros es un placer, un privilegio pertenecer a este equipo. Y ya como última parte, me gustaría que ustedes le den un consejo a la sociedad. Como están pasando tantas cosas negativas, queremos ver... si una palabra de aliento motiva a que las personas nos unamos y procuremos el bien y la paz de cada uno de los hermanos. Me gustaría un mensaje de parte de este staff de Justo a Tiempo para la familia y los televidentes que nos ven. Bueno, uno de los consejos que doy es que se mantenga, número uno, buscando de Dios. Busque a Jesucristo en este tiempo, ya faltan algunos días para irse este año. Número 2, no gaste todo su dinero. Número 3, el 24, no quiera darse las alturas o la llenura o gastar todo el dinero, comerse 4 pollos cuando son dos personas que hay ahí. Sea economista, economice lo que usted tiene. El 25 viene, el 26
seguirá 27-31. Y luego en enero tendrá dolor de cabeza. Sea economista, sea mesurado, ahorre, comparta en este tiempo con su familia y cuídese. No esté haciendo tanto lujo con celulares y con tantas cosas en la calle, porque hay mucha gente, como dicen los muchachos en la calle, malo corista, que quieren quitarle lo de usted. Ese es mi consejo, mi humilde consejo, y que la estrella de David nazca en su corazón, que se llama Jesucristo. Rubén. Así es. Yo sigo la misma línea que tú, sobre todo buscar a Dios. Como dice la Biblia en Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Usted debe hacer eso, buscar a Dios en diciembre, en enero, en febrero, en los 12 meses del año. Hacerlo como una costumbre de vida. Vivir en diciembre cada día del año. Como si usted vive en diciembre feliz, compartiendo en familia, buscando de Dios, hacerlo cada año hasta que nuestras autoridades piensen igual que nosotros y digan que todo el tiempo están en diciembre y todos los meses nos den el doble. Así mismo. Así vivimos felices toditos, ¿verdad? Bien. Vivimos como en diciembre. Algo importante es compartir en familia. Óigame, nos pasamos todo un año trabajando. En estos días nos dan unas cortas vacaciones. Comparta con su familia, haga actividades con ellos, que créame que se lo van a agradecer, principalmente esos chiquitos que desean que usted le dé ese cariño de padre, de madre. Bueno, Nayeli. No, igual que los chicos, acercarnos cada día más a Dios y hacernos una autoevaluación de cómo nosotros estamos, qué cosa debemos de cambiar, qué cosa debemos de mejorar. Y nada, seguir en Navidad siempre, ¿verdad? Bueno, señores, les deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones de parte del staff de Círculo Joven, a nuestra hermana Luz, nuestro hermano Sepa, un saludito especial donde ellos estén. Y queremos felicitar en este momento a nuestro hermano Héctor Michel, que se casa. De hecho, nosotros vamos para allá corriendo, es un miembro de nuestra congregación. Y mañana tenemos la gran velada navideña para todos los miembros de la Iglesia Fuente de Vida. Así que bendiciones, feliz año nuevo. Nos vemos en el próximo segmento de Círculo Joven. Y gracias al staff de Justo a Tiempo por participar en este súper espacio, súper segmento. Dios le bendiga.